Y las que vamos a revisar ahora son las espectaculares imágenes que dejó el año nuevo en nuestra zona, con sendos espectáculos pirotécnicos que dieron la bienvenida al 2015 en Concepción y Talcahuano. Espectaculares imágenes captadas desde el aire por un dron que sobrevoló Talcahuano durante la celebración del Año Nuevo. En el puerto fueron más de 4.000 los disparos que dieron vida a la fiesta. La bahía se tiñó de colores durante los más de 30 minutos que duró el espectáculo, apreciado por unas 50.000 personas que literalmente repletaron la avenida Blanco Encalada. Ya llevamos como 5 años. Como 5 años la familia acá en este mismo lugar, con la mesa, con todas las cosas para celebrar el Año Nuevo. Todos los años esperando acá en el puerto de Talcahuano, los juegos artificiales, la buena onda con toda la gente, con la familia acá, nos encanta, es una tradición de todos los años esperarlo acá. En Concepción, el espectáculo a orillas del Biobío fue igual de masivo. Lo disfrutaron incluso en la comuna de San Pedro. Y es que los destellos y el ruido de las detonaciones no dejaron a nadie indiferente. En total, fueron más de 20 toneladas de fuegos artificiales que se lanzaron desde plataformas instaladas en el puente Chacabuco. Que este año sea próspero, que esté lleno de bendiciones y la armonía para la familia. Un feliz Año Nuevo para toda la gente. Bueno, en sí, en todo el mundo. Y estuvo espectacular en los juegos y suerte para todo el mundo. Espectáculo de colores que desafió con éxito la amenaza de las lluvias y que en cada comuna se la jugó por comenzar de la mejor forma este 2015.